Sense comptar amb el partit d'aquesta nit amb el Puente Genil, al Freikin Balomano Granollers li queden 4 finals per acabar la Lliga en la 4ª posició i classificar-se per la Copa EHF de la propera temporada. 4 partits on s'enfrontaran a 2 dels seus perseguidors més directes i a un dels millors equips de la Lliga. Els de Viver visitaran el cap de setmana del 29 d'abril la pista de l'Helvetti a Naitasuna, 5è classificat a 4 punts dels granollerins. Seguidament rebran la visita del Bada Huesca al Palau, 7è a 5 del Freikin. I és que fins a 3 equips opten a la 4ª posició, que en aquests moments té el conjunt de Viver. Nosotros ya llevábamos unas cuantas jornadas donde nos lo planteamos todo como finales, porque para nosotros sería precioso volver a conseguir el objetivo de entrar en competición europea, porque la liga ha sido difícil, ha sido una liga competitiva, todos los equipos creo que han tenido ese punto de conocimiento del rival que nos ha hecho que la liga cada vez sea más difícil. Qué difícil ha sido pues para Logroño, para nosotros, para León, sacar puntos en cualquier pista y creo que ahora estamos en el momento clave, ¿no? Donde nos estamos jugando todo y ahí hay que sacar estos puntos como sea. Es importantísimo, es vital para esa competición europea del año que viene. El Freikin Balomano Granollers tancarà la Lliga al Palau enfrontant-se al Naturhaus La Rioja i posarà punt i final a la temporada a la pista del Quabit Guadalajara el cap de setmana del 27 de maig.